Ante la apertura sanitaria y los espacios dejados por otros emprendedores que ampliaron sus mercados, el Centro de Comercialización y Abastecimiento de Pital de San Carlos anuncia la apertura de más puntos de venta. Nació en medio de la pandemia y se convirtió en el principal bastión del crecimiento y el éxito empresarial para la mayoría de los emprendedores de este distrito. Por lo que ahora, estos espacios serán tomados por otros pitaleños con ideas de negocios innovadores. Seguimos dando la oportunidad al pequeño productor en el centro de comercialización. Hay más espacios, algunos se han ido porque ya buscaron otro mercado. Fue el paso para abrirse mercado, por ejemplo, a supermercados. Hay un compañero, un productor que ya está en Guanacaste, en los supermercados, y eso es un éxito porque aquí iniciaron y ahí pueden seguir otros productores. Tenemos espacios para aquel que quiera venir y vender en el centro de comercialización. Méndez aseguró que el centro de comercialización y abastecimiento se convirtió en el centro de reuniones de la familia pitaleña, quienes aprovechan los buenos precios, la calidad y sin intermediarios. De mejor calidad a buen precio, con espacio, que es lo más importante, ¿verdad? Que la gente no se aglomere. Tienen todo el salón comunal para comprar con seguridad. La presidenta de la Asociación de Desarrollo de Pital reveló que parte de la apertura sanitaria se abrirá la soda comunal en el salón multiuso como una forma de brindar un servicio a toda la comunidad.